around the bottom. I don't think Gandalf meant for us to come this way. He didn't mean for a lot of things to happen, Sam. They did. Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Warren Gay una vez más. Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo con Age of the Ring versión 731 y continuamos nuestra aventura con Frodo y Sam en la misión La Domesticación de Sméagol. Chicos, aquí tenemos que buscar a Gollum y encontrar el camino, como pasaba en las películas, hacia el Monte del Destino. Vamos a ver. Bueno, estoy haciendo un camino aquí un poco al azar para ver por dónde es. Fijaros que estos pilares de piedra tienen como una vida, ¿no? Pero realmente yo no puedo hacer nada con ellos. Y por pasar, no. Vamos a seguir por aquí. Tenemos mucho mapa, como podéis ver aquí en el mini. Vale, esto se me corta. ¡Qué bien! Supongo que no me ha caído la cabeza de milagro. Pues como os decía, el minimapa es enorme, con lo cual este territorio pues puede ser bastante grande. Espero que no sea por el lado derecho, porque fijaros hasta dónde podremos llegar. Así que vamos a continuar por aquí. Vale, por aquí tampoco es. Aquí cae otro pilar de esos de piedras. Vale, continuamos por aquí. Espero que este me deje pasar, que lo mismo se me cae encima también. Vale, este sí me ha dejado. Y aquí pues vamos a dar un pequeño repaso a nuestros héroes, ¿no? Tenemos aquí a Frodo, que se puede poner el anillo para volverse invisible. Y tendríamos como pasiva la gota de malla de Mithril y el frasco de Galadriel, que causa terror en las unidades enemigas. Sam tiene solamente esta, que le da un 100% de daño y un 100% de armadura. Y luego tiene el estofado de conejo, que todavía no está activado, supongo yo, porque le falta nivel. Requiere aquí, como bien dice, nivel 6. Como que una olla de guiso, que cura a las unidades cercanas y detecta el sigilo. Chicos, estos hobbits estaban hablando, así que es posible que ocurra aquí alguna cosa. Como sabéis, el juego recomienda hacer salvados periódicos ante alguna caída. El Moria tuvo un montón de crasheos, así que vamos a hacer la primer guardado de partida en la primera partida guardada 1. Bien, y continuamos. Vamos a ver si es por aquí. Algo tiene que haber cuando estos dos han hablado. Efectivamente, ¿veis? Mira, ahí está Gollum. Y me temo lo que va a pasar. Vamos a meter un poder aquí. Vamos a esperar para curarnos. Hemos hecho un poco de daño, pero que no se cure. Porque fijaros cómo me ha dejado a Frodo, he tocado. Y no quiero gastar la hoja de reyes tan rápido, porque eso está dando un montón en recuperarse, así que vamos a ver. Mierda, tengo que soltar aquí la hoja de reyes. Sigue estando herido. Cuidado por aquí. A ver si se recupera Sam. Creo que vuelve.
Vale, a ver si podemos cogerlo aquí. Vale, vamos a echar esto. ¡Mierda! ¡Oh, casi, casi, casi! Que os juro que creía que perdía a Frodo. Bien, hemos conseguido domesticarlo ahí. Los gritos de Gollum son épicos. Bien, tenemos que encontrar una salida de Emin Muil. Vamos a hacer un guardado. Bien. Pues con el guardado hecho, vamos a ver a Gollum, que es lo que tiene. Nivel 3, Aro 1500. Pues tenía más salud que nosotros. Por lo menos que Frodo, que no tiene mucha. Sus poderes son estruja su pequeño cuello sucio. Inflige mucho daño a una sola unidad. Y luego tendríamos la otra, la criatura tenaz, que es cuando Sméagol tiene poca salud, gana temporalmente un 33% de ataque y un más 100% de armadura. Es una pasiva. Bien, pues nuestro objetivo es encontrar la salida. Así que vamos a continuar mientras los poderes, como veis, se están recargando. Y aquí no creo yo que haya... Ah, bueno, pues sí, por aquí puede ser que podamos salir. Pero por aquí no podemos pasar. Vamos a ver el camino. Pues por aquí no sé cómo lo voy a hacer. ¿Veis? Es que se para, o sea, no buscan el camino ellos solos. Así que tenemos que retroceder por aquí. Por aquí no veo ningún camino. Por aquí, como veis, tampoco. Vale, esto parece ser que está como está. Centramos la vista y continuamos por aquí. Esto está sin desvelar. ¿Dónde estás, Gollum? Ahí. Vale, por aquí no, por aquí. Y una misión, pues aparentemente tranquilita, después de una misión anterior que fue pura batalla con Rohan. Vale, la hemos encontrado. Objetivo completado. Bien. Vale. Vamos, mis queridos hobbits. ¿Esto qué es? Y Gollum parece que está cansado. Es la ciénaga de los muertos. Cruza las marismas muertas. Pues ya sabiendo la historia, procuraremos no mirar.
por aquí. Algo pasará, seguro. Creo que es Sméagol o Gollum. Tiene una similitud con Gandalf, que habla mucho y entre enigmas. Deberíamos recoger leña para hacer fuego y descansar aquí un rato. Vale, pues vamos a coger esto, ¿no? ¿No puedo llegar aquí? Vamos a recolectar este paquete que nos dice. Vale, uno, tenemos que recoger ¿cuántos? 6 paquetes. Vale. Pues vamos a continuar por aquí, que hemos visto otro. Aquí está el siguiente. Mira, aquí hay un cadáver de estos. Mejor no mirar, ¿no? Mira, aquí hay otro. Llevamos la mitad. Vamos a continuar por aquí, a ver. Aquí puede ser que haya algo donde está la niebla, ¿no? Pero... mira, aquí hay 2. Así que no voy a tirar para allá. Aquí hay 1. Aquí hay otro. Pues seguiré por este camino que está más cerca. Y lo mismo hay más por aquí. Mira, aquí hay mucha mosca viviente. Mira, aquí está el sexto. Bien, pues las hemos recogido. Story. You were not so very different from a hobbit once, were you, Sméagol? What did you call me? That was your name once, wasn't it? A long time ago. My name? Sméagol. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cruzarlas. Hacer el siguiente guardado de partida, que nos vamos a ir en esta ocasión al 3. Vale, tenemos que cruzar las marismas, ya sabéis, así que vamos a buscar el mejor camino. Vamos a tirar por aquí abajo. Por aquí, como veis, hay como muchos mosquitos y el camino está bastante impracticable. Vamos a ver si podemos irnos aquí. Por ahí no, vamos por aquí abajo. Ahora, por aquí no, por aquí sí. Fijaros que por aquí el camino tiene como el lago este, las marismas, y por aquí sí podemos avanzar nuestro paso. Vale. Y ahora por aquí, imagino. Vamos a avanzar un poco más. Pues estamos aquí haciendo daño. No sé si será para la izquierda o para la derecha. No, pues por aquí no puedo seguir.
Tiene que ser hacia allá, ¿no? Vamos a ver. Vamos otra vez en el mismo sitio, me encanta. Vale, vamos a ver. A ver si por aquí abajo. No, por ahí no. Por aquí no podemos cruzar. Yo entiendo que tiene que ser donde están las nieblas estas. Ahora están como buscando camino. A ver, voy a dejarles que se muevan, a ver. Vale, hemos encontrado algo. You must go no further, Perianath. The spirits of the dead lie in wait. They will harm you if you pass. What are they? These spirits belong to warriors once under my command. Their death is on my conscience. They are trapped in this place, unable to move on. Bien, aquí nos está hablando de los espíritus de los muertos que están aquí. Find our barrows and destroy them. Only then can you pass through in safety. What do we do now? Bien, pues tenemos que destruir túmulos. Para poder pasar. I will help you do this. Follow me. Te ayudaré a hacer esto, genial. Bien, contamos con este el espíritu Sindar. Vale, contamos con este espíritu que tiene como magia lamento del rey elfo. Bien. Bueno, este toma las de Villadiego, como veo. Se va a guiar al combate. Mira, hay tres ahí. Vamos a coger a Gollum. Vamos a soltar aquí la magia esta. Vamos, vamos, dale. Vamos, muy bien. Vale, vamos a destruir el túmulo. Túmulo inquieto. Bien, pues hemos acabado con él. Túmulo limpio. Vale, vamos a guardar antes de seguir. Muy bien, pues ahora ¿qué hacemos? Continuar hacia arriba, a ver. Dios, ¿eso qué es? Un Nazgûl. Mierda. Aquí hay un sitio donde meterse. Vale. Uf. Hemos ido justo. Y este arbolillo, yo antes he pasado por él y... Ay, ¿qué podemos hacer? Evacuar. Evacuar a todos. Vale, pues lo sacamos. Buah. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Se ve que son estos árboles donde nos podemos meter cuando venga un Nazgûl. Bueno, tenemos que continuar hacia aquí arriba.
por aquí mejor. Vale, vamos a ver si es por aquí. Meteros ahí. Esconderos. Me han dado, pero me he podido esconder. Vamos a desvelar camino con el elfo. Y buscamos el siguiente árbol para meternos dentro. Mira, aquí hay un camino también. Y un sitio creo que donde nos podemos meter. Y vamos a salir de aquí. Vamos a seguir los pasos del elfo Sinda o del espíritu. Vamos directamente aquí. Míralo. Súper eufórico aquí. Vamos arriba. Esconderos ahí dentro, vamos. Están todos ocultos, ¿no? Hay que buscar nuevos escondites. Voy a seguir por aquí tengo el campamento. Vale, por aquí no. Menos mal que este elfo me va a abrir camino y me va a ayudar. Creo que es por aquí arriba. Es el único camino que parece que continúa. A ver. No, pues tampoco. A ver por dónde tira. Le viene ya mucha gente. ¿Vas a combatir? Pero es que yo creo que por aquí tampoco es. Por aquí ya hemos estado. A ver. ¿Lo veis? Por aquí no puedo cruzar. Por aquí sí. Mira, aquí hay otro túmulo. Voy a ver si me lo puedo fundir yo solo. Vale.
Todos, si os fijáis, no me atacan a mí. Bueno, el camino tiene que ser este. Ahora la pregunta es, ¿cómo traigo yo a los hobbits aquí? Estáis aquí. Hasta aquí nada menos, ¿eh? Sin que el Nazgûl os vea. No quiero ni pensarlo. Madre mía. Y es que no... A ver si yo salgo. ¿Veis? Aquí tengo esto. Que no veo ningún sitio más donde poder esconderme. ¿En serio? Parece que el camino... Mira, aquí hay un sitio, pero... estoy súper alejado de los hobbits y de Sméagol. Fijaros dónde está. Bien, vamos a salir. Sin duda, algunas misiones de este juego son súper mega difíciles, ¿eh? Fijaros que por donde yo estoy buscando no veo absolutamente ningún arbolito donde meterme, ¿no? Ningún hueco, ningún seto, ni nada de nada. De hecho, no tenemos las capas protectoras aquí, como podéis ver. A ver si yo tiro hacia donde está este. Vamos a ver si buscará en camino. Claro, es que estos no atacan al elfo Sindar, sí me atacan a mí. Aquí me toca enfrentar a ellos, no me queda otra. Vamos a ver. Mira, aquí hay un hueco. Que si llega un Nazgûl, tengo donde esconderme por ahí. Voy a acabar con él. Vale, bueno, pues parece que vamos bien. ¿Y dónde estaba el que yo...? Aquí, vale. Vamos, vamos, vamos. Llegada ahí. Nos volveremos a esconder y continuamos desvelando el camino con el elfo, ya que a él no le ataca el Nazgûl. Bien, guardamos partida. Vale, ¿y ahora por dónde continuamos? ¿Por aquí? Vamos a ver. Por aquí no puedo caminar. Mira, aquí hay otro escondite, así que bien. Y otro túmulo. Vale, vamos aquí.
adelante. Anda que le está ayudando. Anda que le están ayudando. Aunque ahora es verdad que hace un rato que no sale ningún Nazgûl, pero por si acaso. Tengas a descansar, claro. Como a ti no te ataca ningún Nazgûl. Level 2 para nuestro espíritu. Bien, por si acaso. Bueno, pues vamos a sacar a Sméagol y a los hobbits de aquí. Vamos a unirlos al espíritu. El menú de poderes, solo tengo 3 puntitos, así que toca esperar. Y en nuestros objetivos todavía tenemos que cruzar las marismas, lógicamente. Mira. Me atacan. Vale, tenemos ahí un círculo de protección que no sé ni dónde lo podré soltar. Vamos aquí. Siento un gran mal aquí. Vale. Aquí hay un tesoro. Siento un gran mal y un tesoro. Ya sabéis lo que suele ocurrir cuando cogemos un tesoro. Que suelen salir criaturas. No sé si es mejor dejarlo ahí. Vamos a ver primero el camino. Mira, aquí el mapa no tiene mucha más salida. Pues habrá que... No sé si podré soltar el círculo de protección. No lo puedo soltar, ¿no? En ninguna parte. Me cago en todo. No sé si es algo que tengo que hacer sí o sí. Por aquí a lo mejor puedo bajar todavía. No, pues por aquí no... No está el terreno para pasar. Vamos a ver. A lo mejor tengo que cogerlo. Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a abrir aquí. Leñazos. Vamos a darle a Sam su poder. A Gollum. Estamos todos luchando aquí. Vale, uno menos. Tenemos que echar esto. Y curamos, poco a poco. Vale, otro menos. Vamos a por este ahora. Polines, vaya patadas que suelta, ¿eh? Vamos a echarle el estofado de conejo a este. Bien, 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 va cayendo, va cayendo. Vale, pues han caído los 3. ¿Y esto qué es, el estofado? ¿En serio? Estofado de conejo, saludos 1000. ¡Qué fuerte! Bueno, hemos acabado con eso, pero realmente no era... No era algo obligatorio que tuviéramos que hacer, por lo que veo. Así que voy a guardar partida de nuevo en el 6. Vale, y continuamos. Ahora hay que buscar el camino. No sé si por aquí habrá algo. Por aquí no puedo cruzar, seguramente. Efectivamente, aquí no se puede. Eso ya lo sé. Que los pantanos contienen muchas cosas malas, pero...
por aquí arriba. Están las sombras. A ver, por aquí. Aquí hay un camino con antorchas. Vamos a ver. Vale, aquí sí tengo donde esconderse. Yo creo que aquí es de donde veníamos. Vale, pues continuamos arriba. Por aquí no se puede. Por aquí sí. Vale, mientras desvelemos mapa, bien. Vale. Vale, por aquí. Vaya camino. Venga. Ahora vamos aquí para... Eso es, para eliminar a este. Vaya laberinto las marismas. Por aquí ahora. Aquí parece que se puede seguir. Vamos a ver por aquí. Me estoy haciendo mixto. Vale, por aquí no se puede. Por aquí creo tampoco. Y aparte que esto es el fin del mapa, así que por aquí no puede ser. Bien, volvemos por aquí. Tiene que ser por este lado. Estos no paran de regenerarse. Vale, por este lado, bien. Bueno, pues arriba, arriba, arriba. La niebla desvela otro túmulo. Vale. Ya no creo que deba de quedar mucho. Debe de quedar poco. Vale, otro puntito más para el poder y en los objetivos los mismos. Venga, pues arriba ahora. Y otro sitio donde esconderse. Parece que por ahora no quiero ser boca chancla, pero parece que los Nazgûl han dejado de aparecer. A ver si es así. Vamos a por el lado izquierdo, por el borde del mapa. Dejado a San Tocadillo. Están hablando algo ahí. You're crazy, Samwise, you know that.
Vale, creo que es por aquí. Hay otro sitio donde esconderse, por si acaso. Vamos a ver. No sé si tendría que subir por aquí arriba. Aquí todavía hay camino. Por aquí. Ahí vamos, haciendo eses. Y mientras Gollum aquí deseándolo todo. Por aquí parece. Eso es. Ahora por aquí. Menos mal que los Nazgûl no aparecen, si no, la misión hubiera sido, yo diría que imposible. Tener que estar haciendo esto y encima alejándose todo el rato de los Nazgûl. Mirad, hemos podido cruzar por ahí. Por aquí. Otra neblina por ahí arriba. Vale, continuando. Y por aquí está todo que no se puede subir, ¿no? Vaya, vaya. A ver si por ahí. No. Por aquí no. Vamos a continuar por donde estábamos, por aquí. Pensaba que podía cruzar por aquí y para allá, pero no. Se ve que no. Mira, aquí hay otro túmulo. Vamos a destruirlo. Bonita estampa. Bueno, pues vamos a continuar. Camino por aquí. Y por aquí. Espero que esté aquí en el borde del mapa, porque si no ya no sé por dónde. Vale, genial. Nos estamos acercando al otro lado del mapa, del pantano. Estupendo. Yo por si acaso voy a guardar, que no me fío. Primero acabo con estos. Vale, aquí hay otro tesoro. Que cogerlo va a suponer lo que, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Y aquí hay otro más. A ver.
Venga, chicos, que queda nada. ¿Y esto? Bien, pues entonces tenemos que ir 6 paquetes de leña. Me encanta. Tenemos que recoger 6 paquetes de leña. Aquí creo que hay uno y aquí hay otro. Vamos a ir primero por este. Paquetes recolectados. Vamos a matar a este primero. Sí, lo sé, pero vamos a ir a por esto. 6 paquetes nada menos. Qué joderse. 1. Pues... me río por no llorar. Por aquí tendrá que haber más. Venga, vamos a cruzar antes de que sea más tarde. Vamos a coger el siguiente. Vamos por aquí. A ver si vemos más. A ver si podemos comernos el guiso. Vale, ahí estamos curándonos. Creo que lo mejor es ponernos en la defensiva y atacar a las órdenes mías, simplemente. Vale, continuemos por aquí. Mira, aquí hay más. La cosa se pone fea, sobre todo para Sam. Vamos, vamos. Siguiente. Es el cuarto. Vamos, Sam, salte de ahí. Vamos a por el quinto. Me falta uno. ¿Dónde estás? A ver dónde está el último. No, no, no. Siempre le toca a Sam. Me cago en todo. Mira, aquí está. Vamos, vamos. Joder, Sam, que te van a matar. Vamos a echar esto. A ver si nos vamos jugando poco a poco. Siempre os vais para el más débil, para el más pequeñajo. Ah,
Y ahora le toca a Frodo. Vamos, vamos, deprisa. Vamos a poner el círculo. No, el círculo no puedo. Está con todo. Vamos, vamos, corre, corre, corre. A ver si puedo llegar. Bien. Frodo, salte de ahí, ponte el anillo. ¡No, Frodo! ¡No caigas! Uf. Madre mía. Qué expresivo estado. Necesito curarme, pero vamos, ya. Vamos a ver los objetivos. Tenemos que cruzar todavía. Pero yo voy a esperar aquí hasta que se me curen la salud de todos. Vaya misioncita, chicos. Vaya misioncita. Vale. Dios, qué susto que pensaba que me mataban a Frodo. Así que prefiero las misiones de combate, ¿eh? Estas son bastante más difíciles. Venga, continuemos arriba. Además, ya decía el elfo que estábamos muy cerca del fin de las marismas. Por aquí entiendo, ¿no? Vamos a ver por aquí. En esta niebla. Vale, pues aquí no hay nada. Se supone que estos deben haber desaparecido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar por la zona de mapa no desvelada, que es lo que nos falta. Por aquí. Ahora hacia arriba, ¿no? Aquí. Por aquí ahora. Y por aquí. Por aquí, como veis, acaba ya el mapa. A ver. Mira, será aquí. Vamos a acercarnos. Por fin. With your aid, I have atoned for my past deeds. I can feel the pull of the utter west. My spirit cries for leaving. Thank you, Frodo Baggins. Though you have not told me, I have guessed your purpose. You bear a great evil with you, but you have the strength to resist it. Go now, and may the White Stag's blessings be with you. Farewell. Bueno, pues el elfo se retira después de hacernos un grandísimo favor al ayudarnos a cruzar las marismas, y aquí continuamos nuestra aventura con Sméagol. Y chicos, acaba el episodio de hoy de este de las marismas, este que estábamos haciendo con Sméagol, y nos vamos a ir pues al siguiente, para el siguiente vídeo, que como podéis ver se trata de los tres cazadores. Esto es cuando estaba Gimli, Aragorn y Legolas buscando a Merry y a Pippin para liberarlos de las garras de los Uruhei, pero será en el siguiente episodio, chicos. Espero veros muy pronto, espero que os haya gustado el vídeo, y si así ha sido, ya sabéis, suscribiros al canal. No lo olvidéis para no perderos nada de esta campaña ni de otros vídeos, y por supuesto dadme vuestro like si os ha gustado.
Como siempre, os mando un saludo muy grande y cualquier cosita dejádmela en los comentarios, que gustosamente os responderé. Os mando un saludo de nuevo y hasta el próximo vídeo.